Centro de Informática de la Universidad de Ciencias y Humanidades periódicamente organiza este tipo de eventos con la finalidad de que la comunidad en general conozca el manejo de las herramientas informáticas básicas que pueden ser utilizadas en su desarrollo personal y profesional. En esta labor altruista, como Centro de Informática, pretendemos entonces que el manejo de las herramientas esté al alcance de todos. Los invitamos en adelante de que puedan participar de nuestros próximos eventos. Justo recuerdo, más o menos hace 2 semanas, que a un cliente mío prácticamente se le perdió la información de su empresa. No tenían prácticamente backup en la nube, ni tampoco tenían sus backups guardados externamente. La solución, bueno, hoy día vamos a revisar prácticamente estas herramientas que ayudan a manejar información en la nube y que prácticamente va a ayudarnos a nosotros a desarrollarnos mejor, de una forma en la cual vamos a mantener prácticamente la disponibilidad de nuestros servicios en cualquier parte del mundo. Hubo una buena dinámica con el profesor mediante preguntas y respuestas. Nos habló acerca de muchas herramientas que no conocía, como el Dropbox y la nube. Ha sido muy dinámico, el profe ha sido que se le ha podido entender. Y sí, ha estado muy buena la charla, ¿no? Lo que me ha parecido interesante es lo que es SlideShare, todo lo que se puede hacer y también lo que se puede hacer con el Slideshare. Bastante interesante, bastante bueno. Hablaron cosas de interés que se utilizan hoy en día en la actualidad, ¿no? Bueno, esperemos que sigan con estas charlas que ayudan bastante a nosotros los jóvenes que estudiamos en la universidad. Muchas gracias.